¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando la mesa de Destrozando la Noticia, como todos los días en vivo. Y como suele suceder, ahora no nos acompaña el señor Enrique Núñez, que anda fuera de la ciudad atendiendo asuntos propios de su condición empresarial, ¿ah, verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de distintos temas de coyuntura, pero también de uno de los eventos más importantes que han sucedido en esta gran metrópoli, la zona metropolitana de Puebla, y que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades que tienen vecindad, que padecen las complejidades de la movilidad social, los temas ambientales, los servicios y un montón de cosas, porque la próxima semana comienza el Congreso de Megalópolis, que organiza un amigo de casa y un conocedor profundo de estas circunstancias. Se trata de Enrique Glorner, que ya se encuentra en esta mesa de trabajo, pero por lo pronto le puedo adelantar que, mire, ¿cómo explicarle? Todavía no son gobierno, ya tienen la primera discrepancia pública. Se trata desde luego de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, que se coaligó con el partido Encuentro Social y con el Partido del Trabajo para presentar una oferta política uniforme en el proceso electoral del pasado domingo 1 de julio. Todavía no se produce la reunión que anticipó Claudia Rivera Vivanco, la presidenta municipal electa por esta ciudad, a propósito una de las ciudades con los mayores retos y complejidades de las urbes en el terreno nacional. Y el gobernador Antonio Gali Fallad, como ayer le contamos, pues Gabriel Biestro, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, no le pareció propio que se encontraran pues estos dos personajes, dos de los activos más importantes de dos grupos políticos antagónicos, porque dijo él, es una falta de respaldo a quien votó por los partidos políticos que fueron juntos en esta coalición política que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Falta, me parece, a una de las máximas de los procesos democráticos, que una vez que una autoridad es electa por la mayoría, pues tendrá que olvidarse de los partidos políticos, porque si no, entonces vamos a regresar a los periodos en los que el Partido Revolucionario Institucional privilegiaba a sus votantes, a sus seguidores, a sus borregos, como quiera usted llamarles, o el Partido Acción Nacional también, que privilegió a quienes votaban por ellos, a sus simpatizantes, seguidores, etcétera, y castigaba a quienes decidían por otras ofertas políticas. O estamos regresando a periodos todavía más bochornosos de la vida pública de este país, cuando desde las dirigencias de los partidos políticos se dictaban línea solamente por ser la dirigencia de un partido político. El uso faccioso de las instituciones públicas fue lo que terminó porque la ciudadanía le diera la vuelta a los partidos políticos que presentaron sus propuestas, a José Antonio Meade por el Partido Revolucionario Institucional y por Ricardo Anaya Canallín del Partido Acción Nacional. El resultado de esa elección, pues, es que dieron un golpe de timón porque ya estaban francamente hasta la madre de la conducta bochornosa de las dos franquicias electorales más importantes. Hoy todavía no son gobierno y empiezan a repetir los mismos esquemas de los que los votantes en su mayoría dijimos no más. Bueno, vamos a ver en qué termina esta historia, pero vamos a esperar la reunión entre Claudia Rivera Vivanco y José Antonio Gali Fayad. No se ha producido, parece ser, será el día de mañana, no está todavía confirmado, pero es un hecho que Claudia Rivera está decidida a reunirse con el gobernador en turno, quienes han anticipado que va a una trampa que le está tendiendo el morenovallismo para mostrar la fotografía como una presa de caza y robustecer la teoría de que Marta Erika Alonso resultó triunfadora del proceso electoral, pues hay una enorme, enorme distancia. Quien anticipa que va a una emboscada, a una trampa, a entregarse a los brazos del morenovallismo, podrá decir misa, pero hay dos circunstancias que son inocultables. Primero, le restan mérito a la inteligencia, al oficio político de quien ha resultado uno de los mejores productos electorales de esta coalición política. Y dos, me parece denigratorio, merced de la condición de género femenino de Claudia Rivera Vivanco. Podrán decir misa, pero pues una máxima es que tendrá que gobernar no solamente para quien votó por los partidos políticos que integraron la coalición Juntos Haremos Historia,
en detrimento del resto de la sociedad, que decidió con justificada razón no votar por esta coalición. Una vez que sea presidenta municipal, tendrá que serlo para todos quienes habitamos en esta ciudad, y ahí sí Gabriel Biestro pues podrá decir misa, pero se va a tener que quedar chiflando en la loma. Bueno, dicho lo cual, me da mucho gusto saludar a Enrique Glonner en esta mesa de trabajo. Querido Enrique, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches. Enrique Glonner se echó a cuestas la responsabilidad de organizar un gran congreso para la próxima semana, del 24 al 26. ¿Por qué no nos explicas desde el principio, Enrique? Ahora sí que desde el principio. Primero, vamos a empezar desde el principio. ¿Duermes bien? Últimamente no. Tiene una semana y media que no estoy durmiendo lo suficiente. Pero estarás entusiasmado, ¿no? Como siempre en este tipo de proyectos. Magnífico. Muy contento de primero de haberlo podido consolidar, el equipo que se integró para esto. Somos muchos, obviamente no es algo que haya yo hecho solo. Toda la gestión, todo el proceso de haberlo empezado, de haber desde una especie como de curaduría de un congreso, porque también los congresos tienen su parte de curaduría. Sin duda. Desde seleccionar los temas, cómo integrarlo, cómo hacer algo inteligente, desde el fondo de las cosas. Claro, no el en desarrollo la parte conceptual. Así mismo. Es, no en la parte superficial del mismo. Entonces, no es un congreso que pretenda simplemente vender así a la ligera cuestiones, sino realmente debatir de manera profunda sobre qué es lo que pasa en las ciudades actualmente y cuál es el futuro de lo que vamos a enfrentar, lo que se conoce ya como las megalópolis, un contexto rapidísimo. Actualmente en el mundo hay alrededor de 22, 23 megalópolis y se estima que para 2030, o sea, no muchos años, va a haber más de 40 megalópolis en el mundo. Entonces, finalmente, para el 2050 se estima que el 70% o más de la población viviremos en zonas urbanas. A 2016 éramos el 54%. Entonces, eso nos da un poco una visión del reto que implica entender que cada vez somos más gentes concentradas en zonas urbanas. Lo que quiere decir que si no se discute con profundidad, así con es. Elementos, con datos duros, vamos inexorablemente al caos. Al precipicio. Al o sea, caos. Vamos caminando rápidamente a un precipicio donde lo que ahorita vivimos como una cotidianidad, que es que te levantes en las mañanas, abras la regadera y tengas agua caliente, en poco tiempo puede ser una especie de mito, o le tendrás que platicar a tus hijos y a tus nietos que cuando tú lo podías hacer todos los días sin ningún problema, ellos no lo van a hacer así. No va a ser tan fácil para las futuras generaciones. Fíjate que un poco en broma, con sentido del humor negro, cuando estudié en la universidad en la Ciudad de México, se hablaba de como un hecho futuro, decían, en la Ciudad de México vamos a tener que recordar cuando había pájaros. Uh-huh. No sé si recuerdas una temporada en la que se caían muertos. Se estaban muriendo, sí, por el tema del... Bueno, estaba la capa de ozono, que estaba destruyendo todo esto. Que es, exactamente, cuando comienzan a hacer el estudio de los Imecas. Así es. Que era, medir era los un Imecas. Ejercicio incipiente, pero ya era un efecto de dañino para la población en una concentración poblacional tan grande. Uh-huh. O sea, ya parecía un poco un ejercicio apocalíptico, ¿no? Sí. Y esto que estás diciendo... Hace 25 años. Exactamente, es un poco lo que estás diciendo. Así es, los servicios cada vez son más complicados para que lleguen al total de la población. No olvidemos que en cualquier espacio de cualquier tipo siempre hay una clase privilegiada y una clase que carece de muchas cosas. Y nosotros siempre pensamos la condición que tenemos desde la posición que nos toca vivir, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de la población, no es la minoría, es la que padece mucho de estos problemas de insuficiencia en los servicios públicos, por decir un problema, ¿no? O sea, podemos enlistar 40,000, pero bueno, ese es para mí uno de los más importantes. El congreso que se ha planteado para la próxima semana, Enrique, ¿quiénes participan? Porque entiendo que hay especialistas de muy alto nivel. Así es. Bien, la estructura, el primer punto es hablar sobre el tema del futuro de las ciudades, de las grandes ciudades, de las megalópolis. Ese es el objeto central del congreso. A partir de ahí empezamos a decir cuáles van a ser los elementos que le van a dar forma y fondo a este congreso. De ahí partimos de una herramienta que surgió en 2016, que se llama Nueva Agenda Urbana y que toca 20 temas específicos. Y decidimos este año tocar un tema en particular, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas, las ciudades, las sociedades de recuperarse de una situación
de un trauma, de alguna dificultad. En este caso, por ejemplo, el terremoto que vivimos el año pasado, la resiliencia es la capacidad que tiene la ciudad para recuperarse en muchos sentidos, no solamente arquitectónicamente, recuperar la ciudad, levantar las casas otra vez, sino, te diría yo, cuando fue el terremoto, con una organización con la que trabajamos, salimos a las comunidades rurales y los niños no estaban durmiendo. Que los niños no estaban durmiendo por temor psicológico. Sí, como fueron dos temblores muy, muy seguidos en menos de 10 días, la sensación de que iban a dormir e iba a temblar. Tenían mucho miedo los niños. Entonces, eso, por ejemplo, que los niños vuelvan a dormir es resiliencia. O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad para que estos efectos negativos, tanto en la sociedad en su conjunto como en algunos miembros o en algunos integrantes de esta sociedad, se puedan recuperar? Entonces, este primer año, que es el primer año que estamos haciendo el Congreso Megalópolis, esa es la parte que vamos a tocar. Vamos a hablar sobre el tema de la resiliencia. Siguiente punto, ¿cómo abordar la temática? La temática se va a abordar desde cuatro temáticas generales que están o son las que engloban una herramienta que la ONU produjo en 2015 que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son 17 metas que se tienen que alcanzar para 2030 o que tienen que disminuir, por ejemplo, hambre cero. Se habla de que toda la población del planeta, ahorita somos más de 7.500 millones, pero bueno, para 2030 seremos aproximadamente 8.500, 9.000 millones, que para entonces todos podamos o nadie pueda padecer hambre. El tema de la educación, la equidad de género, el agua, la paz, las ciudades, son algunos de los 17 temas que se abordan desde acá. Y se agrupan en cuatro temáticas, que es planeta, prosperidad, paz y personas. Y con estos elementos fue que construimos y decidimos invitar a los que van a venir a participar y a compartir con nosotros. El invitado especial, la persona que va a abrir el congreso, se llama Joan Clos. Él, primero que nada, bueno, en línea del tiempo ha tenido dos cargos muy importantes. El primero fue alcalde de Barcelona a finales de los 90. Él es, de alguna forma, como el arquitecto urbano que le ha dado a lo que hoy día es Barcelona. Hoy día Barcelona es una de las ciudades que tiene mayor número de turistas en un año. Sí, claro. Compite con París, con ciudades como París, que son pues tal vez unas 6, 7, 8 veces más grande que Barcelona y que tiene obviamente mucha más infraestructura, mucho más historia. Pero bueno, hoy día Barcelona es un ícono representativo del turismo mundial. Y todo eso obviamente tuvo un principio, tuvo una base, que fue Joan Clos. Después de los Juegos Olímpicos de 1992, vino una etapa importante de desarrollo urbano y uno de los alcaldes más importantes en concebir una ciudad fue este hombre. Joan Clos, el perfil académico de él, ¿cuál es? Porque parece difícil que un personaje que llega a un cargo como una, comparativamente es una presidencia municipal, sí, la de Barcelona, sí, sí, sí. Luego entonces viene de un partido político, pero ¿alguna especialización habrá tenido? ¿Cuál fue la visión? Una de sus especialidades son temas de ciencias de la salud. Él, la visión que ha tenido siempre es el tema de la salud. Y desde ahí, desde esa perspectiva, es que ha ido construyendo una ciudad, repito, o contribuyó, digo, él lo mismo, no lo hizo él solo, él contribuyó a que la ciudad que hoy día es Barcelona, tuviera las bases y los cimientos que fue construyendo. Y en reconocimiento a eso, el organismo de la ONU, que se encarga de analizar, estudiar, discutir todos los temas que tienen que ver con las ciudades y con la vivienda, se llama ONU Habitat. Él presidió este organismo durante más de 10 años. Y recientemente, en diciembre de 2017, dejó el cargo. Y bueno, pues tiene siete meses. El año pasado. Sí, 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 hace 7 meses. O sea, todavía era director general de ONU Habitat. Él es el papá de la nueva agenda urbana. Él es, digamos, una de las cosas que le resultó atractivo venir al Congreso Megalópolis. Sí, es que nosotros estamos tomando esta herramienta de la nueva agenda urbana como un elemento para divulgar y difundir qué se tiene que hacer en las ciudades. Esa es una de las cosas que a él le pareció interesante y por lo cual nos va a hacer el favor de acompañarnos. Dicho un poco como, es una especie de premio Nobel del desarrollo de ciudades. Digámoslo, no premio Nobel porque finalmente él ocupó un cargo directivo, sí, dentro del organismo que a nivel internacional, el más importante, le tocaba dictar las líneas que marcan y que determinan el desarrollo en las ciudades. Pero es un personaje central en la discusión. Totalmente. De desarrollos sostenibles, sustentables en las ciudades, de las grandes ciudades. Lo integral que tiene que ver con lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental.
es una personalidad en este tema. Esto nos lleva a otra pregunta, Enrique. ¿Cuánto tiempo planeaste para poder encontrar o hacer coincidir las agendas de los personajes que vienen al Congreso? Pues ha sido un trabajo de los últimos 8 meses, aproximadamente, 8 o 9 meses que empezamos a pensar el Congreso, que empezamos a generar una gestión importante. Digo, no son gente que les hables por teléfono y digan, estaba esperando que me llamaras para ir a Puebla. Sí. Ha sido un buen trabajo de gestión, insisto, donde han colaborado muchas de las personas con las que estamos trabajando, otras organizaciones aliadas a nosotros. Una de ellas es la Fundación Creanta de Félix Manito, que estuvo aquí en febrero, en Puebla, estuvo aquí en el programa. Félix es una de las personas que gracias a él nos ayudó y procuró ayudarnos en esta condición de hacer una gestión para llegar a esta personalidad, hacerle la invitación y que él pues nos diera el voto de confianza para venir a asistir a este congreso, ¿no? Que además es su primera edición. O sea, tenemos un excelente padrino, ¿no? O sea, el mejor padrino que podríamos tener. Joan Clos tiene alguna referencia de la megalópolis en la que se viven los poblanos. Pues yo le mandé información a la gente que está, bueno, que le lleva su agenda y con quien trabaja, le he mandado información. Él es un tipo muy estudioso, él obviamente ha venido mucho desde México, es una persona que no hay mucho que enseñarle en lo general, seguramente tendrá mucha información, pero bueno, la idea de que esté por aquí, desconozco si había estado anteriormente en Puebla, pero la idea de que venga a visitarnos, bueno, es que obviamente también se lleve algo nuestro, ¿no? Se lleve parte de lo que somos como poblanos. Este es el superstar de los conferenciantes del Congreso de Megalópolis. Así es. ¿Quiénes vas bien? La estructura del Congreso es en la mañana, los 2 días, en las mañanas va a haber 2 magnas conferencias. 25 y 26. 25 y 26, después 2 paneles de expertos con 3 cada uno, después va a haber una mesa de temas metropolitanos que organiza una organización, perdón la redundancia, que se encarga de administraciones públicas que se llama CLAD, que es el organismo que agrupa todas las administraciones que llevan lo que tiene que ver con la administración pública, perdón, a nivel Iberoamérica. Y posteriormente en la tarde va a haber mesas de diálogo con esta estructura que decíamos de paz, personas, prosperidad y planeta. Entonces, la primera, quien va a abrir el Congreso el 25 es Joan Clos, y el 26 la conferencia, la segunda magna conferencia, la va a dar José Luis Samaniego, que es director de ENCEPAL, también otro organismo de la ONU, al mismo nivel de ONU Habitat, de UNESCO, de UNICEF, de todos estos organismos. Quien encabeza este organismo es Alicia Bárcenas. Él es el director que tiene que ver con temas de sustentabilidad y ciudades también. Es mexicano, lleva muchos años viviendo en Chile. Ya también a Alicia Bárcena es mexicana, y bueno, como el equipo que han ido integrando ahí, llevan ya una gran tradición. CEPAL es un organismo de la ONU que tiene que ver con problemas económicos de América Latina, y ellos producen muchísima información, tienen mucha investigación, se han abocado a orientar y a capacitar a muchos gobiernos, tanto nacionales como estatales o gobiernos intermedios, como municipales. Es una personalidad también en su ramo, y él es un hombre que ha generado muchas publicaciones, ha dirigido muchos libros y muchas. Hay una colección de CEPAL que se encarga, por ejemplo, de atender problemas de políticas públicas, y que así son manuales, hay más de 200 manuales, que tienen un nivel, digamos, didáctico y pedagógico para los funcionarios de entender muchas problemáticas en muchos casos. Enrique, ¿qué participación tendrán en todo este esfuerzo las universidades de Puebla? Porque viendo la riqueza de los temas, las dinámicas que se plantearon, pues se van a generar materiales extraordinarios para el estudio, el análisis del conjunto de universidades que hay en el estado de Puebla, y lamentablemente coincide con las vacaciones de verano. Sí, ahí tuvimos, digo, tuvo que ver con el tema electoral, ¿no? Que las fechas electorales también fue un elemento que nos dificultó un poco, y que qué bueno que también se hizo hasta ahorita por la parte electoral, malo por la parte de vacaciones. Pero muy bien, lo que nos preguntas es también algo importante de lo que el Congreso está ofreciendo. Nosotros también diseñamos el Congreso entendiendo que, precisamente lo que acabas de decir, la gente que viene, que no solamente venga, exponga y se vaya. Es muy común el tipo de congresos donde quienes pueden asistir o participar en ellos, pues sí, asisten, están 1 hora, 2 horas, 5 horas escuchando a gente muy interesante, y posteriormente prácticamente no dejan nada en la ciudad. Nosotros hemos procurado, tanto con estas dos personalidades como con el demás grupo de personas y expertos que nos van a acompañar, que ahorita te diré el ejemplo de 2 o 3 personas, más el hecho de que podamos construir una agenda paralela. Vamos a tener interacción con algunas universidades, y previamente al congreso hicimos lo que se conoce como la Cátedra Megalópolis. Cada uno de estos 4 temas se los
les encargamos a una universidad distinta para que lo atendiera. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey se encargó de la parte de prosperidad. Y ellos hicieron un taller de resiliencia con una persona experta de Estados Unidos, que aunque también es de origen mexicano, pero ella vive en Estados Unidos y es de Tulsa, una ciudad en Estados Unidos, la experta en el programa de ciudades resilientes que tiene la Fundación Rockefeller. Entonces, vino a dar un taller para todas las gentes que quisieron asistir, para explicar la metodología del taller. Y la idea es que se haga una segunda edición de la Cátedra Megalópolis para revisar los principales textos o los principales las principales temáticas que se aborden en el Congreso. ¿Cuál es el objetivo? Que durante antes de cada Congreso y después hay una Cátedra Megalópolis. Antes, para discutir qué está haciendo la universidad sobre el tema que estamos abordando, el próximo año cambiaremos el tema, decía, este es resiliencia, el próximo año abordaremos otro de los 20 temas que están dentro de la nueva agenda urbana, y ahí discutirán los académicos, los docentes, los alumnos, los investigadores, ¿qué están haciendo? La idea es que crucen líneas de investigación, puedan hacer tesis en conjunto, se junte el de sociología con el arquitecto, con el nutriólogo, y los tres hagan un diseño integral a partir de estas cátedras megalópolis. ¿Solamente el TEC de Monterrey o habrá otras? No, está la Ibero, está la Universidad Autónoma de Puebla, y estamos también trabajando con la UPAEP y con la UDLA algunas cosas, con personal de la UDLA algunas cuestiones, para precisamente darle un poco de forma y que cada universidad se adueñe o sea padrino, haga propia cada una de estas temáticas. Así es, elegimos las temáticas de acuerdo un poco al perfil de los programas de investigación, aunque bueno, tanto el Tecnológico de Monterrey como la Ibero, como la UAP, por ejemplo, podrían tomar casi cualquiera, ¿no? O sea, tienen programas de paz, tienen programas de personas, son fuertes en casi todos los temas. Que eso es una ventaja, estar en una ciudad como Puebla, que tenemos este gran capital, que es la parte académica de instituciones de educación superior en el estado. Nos ibas a dar dos ejemplos de los participantes. Decíamos, estos son los que van a abrir. Después, bueno, viene uno de las personas que también nos va a acompañar, es Jorge Melguizo. Jorge Melguizo es un héroe anónimo, poca gente sabe su nombre, pero hoy día en el tema de las ciudades, o entre los expertos de ciudades, se habla mucho de los parques biblioteca de Medellín. Es un modelo que se generó hace 15 años aproximadamente, 10, 15 años. ¿Parques biblioteca? Parques biblioteca. ¿En Medellín? En la ciudad de Medellín. Todos sabemos que Medellín padeció hace más de 20 años, o empezó a tener muchísimos problemas, que son los que ahora padecemos en nuestras ciudades en México, relacionados con el crimen organizado, ciudades narcotráfico, donde etcétera. A la semana había una cantidad... La corrupción política. Corrupción política, o sea, realmente estamos viviendo momentos muy similares a los que Medellín era un referente por el cártel que tenía ese nombre. Por el cártel de Medellín, ¿no? Efectivamente. ¿No? Hoy empieza a cambiar la historia. La historia empieza a cambiar, y uno de los elementos, digo, esto obviamente esto no cambia por una cosa ni por un hombre, pero uno de los elementos que empezó a generar este cambio, y que empezó a generar elementos de reconstrucción social y de cohesión social, es un modelo que se llama o se conoce como parques bibliotecas, que son espacios públicos, que como el nombre lo indica, son bibliotecas públicas donde la gente hace no solamente la actividad de leer, o la actividad de leer no la hace desde una mesa, como tenemos la imagen con la señora de los lentes gruesos que está vigilando que nadie hable y que calle todo el mundo, sino son bibliotecas lúdicas, donde hacen una serie de actividades a los niños, a los jóvenes, a la gente mayor. En Medellín hay 9, obviamente puestas en lugares estratégicos, a partir de diagnósticos muy particulares que hicieron, y recuperando espacios que la gente eran históricamente lugares de la población y que por alguna razón la gente dejaba de ir ya por miedo, porque se juntaban ahí las pandillas, eran espacios donde había habido, bueno, problemas de seguridad, etcétera, y a partir de esta, de la construcción de estos centros y de la creación y elaboración de programas de prevención social, estos elementos son parte de lo que empezó a hacer que la gente saliera a la calle, recuperara el espacio público, que hubiera lo que hoy no tenemos, por ejemplo, en Puebla. Hoy no confías en tu vecino. ¿Cierto? Porque a veces ni siquiera lo conoces. Es decir, no sabes ni quién es tu vecino. Ni siquiera le das los buenos días. Yo pongo el ejemplo, en mi familia, históricamente mis hermanos mayores, mis padres, tenían vecinos que hoy, que durante los últimos 50 años... Son perfectos desconocidos. Te hablo de hace 50 años, son amigos y les decimos tíos. O sea, se convirtieron en tíos y primos sus hijos, de donde no tenemos ninguna relación consanguínea y la única relación es que éramos vecinos. Pero la familia que tú decidiste que así fuera familia. Es, porque eran los que vivían al lado. Hoy en día es distinto. Hoy es, creo, casi imposible que esto pueda pasar. O sea, yo no conozco ahorita dos familias que se digan familia entre ellos, que no tengan ninguna relación previa, a partir de haberse conocido como vecinos. Sí, ¿y eso contribuye a la descomposición del tejido social? Sin ninguna duda. Lo que implica la desconfianza del otro. O sea, que tú no creas nada,
vas caminando y se te acerca una persona y no escondes tu celular. O sea, hay una desconfianza permanente en que el otro te va a hacer algo. Y eso tiene que ver muchísimo con la descomposición del tejido social. Y los parques biblioteca es uno de los elementos. Y quien diseñó de alguna forma la metodología, quien ha trabajado esto, se llama Jorge Melguizo. Él viene al Congreso. Él viene al Congreso, es una de las personas también que nos va a dar unas charlas muy interesantes. Él es un amigo de hace muchos años. ¿Cómo se habrá conseguido cambiarle el chip a esos microcosmos? Dices que son 9 en Medellín. Ah, sí, ahorita hay 9 en Medellín. ¿Cómo consiguieron cambiarle el chip a la gente de ese entorno para poder adueñarse o recuperar el espacio público? Así es. Que no fueran exactamente los pandilleros o los mafiosos los dueños de ese lugar. De esos espacios. Es parte de lo que este hombre nos va a venir a platicar. Él va a estar en panel de expertos y en una de las mesas que de diálogos que vamos a tener. Y bueno, es una persona muy interesante en cómo platica las cosas, es un tipo muy provocador, es un provocador de la gestión cultural. Es un hombre... ¿Él radica en Medellín, en Colombia? Sí, él radica en Medellín, es consultor de ciudades, lo buscan de muchos lugares del mundo, para que, además de charlas, les asesore y les dirija programas enfocados a la recuperación de espacios públicos y muchos temas. Él es periodista, originalmente era periodista en Medellín, tendrá unos 55 años. No todos. Y él, a partir de esta experiencia y este trabajo, fue que ha hecho. Félix Manito, que ya estuvo aquí, él es el presidente de la Fundación Creanta. Creanta es una fundación que se ha dedicado a trabajar el tema de las ciudades creativas, que tiene que ver con toda la recuperación del conocimiento que una ciudad puede generar. Y que eso, cómo puede impactar en la economía de una ciudad, cómo puede impactar en otro tipo de cuestiones, ¿no? En la innovación, en la tecnología, etcétera. Félix Manito también lleva trabajando muchos años, él es historiador, estos temas relacionados con las ciudades. Él tiene las jornadas. Alguna vez hubo en Monterrey, aquí en México una, las ha hecho también en Colombia, las ha hecho en Europa, en distintas ciudades. Ahorita tiene las jornadas, las hace en País Vasco, entre Cataluña y el país, perdón, entre País Vasco de España y el País Vasco de Francia. Generan ahí en la frontera entre España y Francia, en los dos países vascos, que los dividen nada más la frontera entre Francia y España, tienen estas jornadas de ciudades creativas. Y bueno, también ha generado un trabajo de reconstrucción social, un trabajo de debate sobre qué pasa en las ciudades. Es otro personaje que nos va a acompañar, Juan Merín, que es de la Fundación Voces, España. La Fundación Voces surgió hace 11 años, él es psicólogo, y esta fundación se ha dedicado a trabajar con niños a través de la música, el arte y el cine, por ejemplo. Y tiene trabajos en África, tiene trabajos en España, en un barrio en Madrid que es muy peculiar, que se llama Cañada Real. Es un barrio peculiar porque es un barrio que tiene 16 kilómetros de longitud. Es una calle de 16 kilómetros, pero imagínate que tu vecino de tu barrio vive a 16 kilómetros de distancia. Y se dice que es el punto de venta de drogas más importante de Europa, que es, yo no lo creo mucho, bueno, ya he estado ahí con el trabajo que ha hecho Juan. Hay Voces México, que se abrió hace año y medio, por eso hemos tenido alguna relación con él, hemos trabajado cosas con ellos también. Y bueno, también es un personaje que ha generado pues esto, el tema de que haya resiliencia en las personas, de que se recuperen también los espacios públicos, de que los niños tengan espacios alternativas. Yo siempre les digo, hay que dar opciones. El tema no es llegar a decir esto es lo que tienes que hacer, sino ponerles en la mesa opciones, ya la gente sabrá si esas opciones las toman o las toman. Oye, Enrique, una pregunta obligada es, ¿habrá presidentes municipales, legisladores, gente que se dedica a diseñar e implementar política pública? Porque la discusión entre la academia pues está padre, pero ¿cómo hacemos que esto... todas estas experiencias que nos están compartiendo, y que se van a discutir con mayor profundidad, permeen en la clase gobernante? Ahí está. Uno de los elementos importantes del Congreso es que estamos... normalmente los congresos son como gremiales. Te voy a poner un ejemplo. Yo he estado en congresos, por ejemplo, de ambientalistas. Entonces llegas y todo es el medio ambiente, el calentamiento global, biólogos, técnicos, abogados ambientalistas, y todos dicen que lo que va a salvar al mundo, o lo peor, es el tema del medio ambiente, ok. Los argumentos que te dan pues son válidos. Y he estado en congresos, que es un poco donde participo de manera profesional más activamente, que tienen que ver con cultura, por ejemplo, y lo mismo. Ahí nadie pelea el medio ambiente, ¿no? Bueno, sí, hombre, sí lo pelean, pero no es el nodo, es la cultura, y todos hablamos de que la cultura va a salvar al mundo y la cuestión social a través de la cultura, y bla, bla, bla. Y vas a uno de alcaldes y discuten, o sea, como que
Cada vez que asistes a un congreso de esta naturaleza es como por temáticas. Aquí, la curaduría que te decía yo, que hemos sido muy cuidadosos en cómo curar este congreso, lo que hemos hecho es, en cada mesa hay alguien representante de organizaciones nacionales o internacionales, una persona de gobierno, una persona de sociedad civil y un académico investigador o consultor de ciudades. O sea, que hay 12 mesas. En las 12 mesas hay por lo menos 4 personas. Hay en algunas un poco más, hay moderadores que vienen de la Cátedra Megalópolis, etcétera. O sea, hay mucha interacción y cada mesa ha sido un poco distinta. Pero por lo menos garantizamos que cada mesa tenga un elemento de estos. Y la gente que viene precisamente a participar en el congreso, estamos invitando desde alcaldes electos, alcaldes salientes, o sea, gente de gobierno, estamos invitando a gente de las universidades. Que ya no improvise la clase política, hombre. Sería algo bueno. Que se pongan a leer y a escuchar lo que se va a discutir aquí, porque luego tienen cada ocurrencia que de verdad... Y aquí le dices eso, que se discutan cosas serias. Sí. Va a venir la directora de patrimonio de Quito, Ecuador. Quito, recordemos que es la primera ciudad patrimonio de UNESCO del mundo, que obtuvo en los 80s esta denominación. No, es una ciudad muy importante en este tema patrimonial. La directora de patrimonio de Quito nos va a acompañar. Va a venir una persona que hace un festival de música, Exit Music, va a venir una etnomusicóloga argentina, va a venir, va a venir gente de Protección Civil del Estado de Puebla, va a venir gente de Ciudades Resilientes de Colima, de Estados Unidos, la persona que te decía que es de origen mexicano, es de origen poblano, mexicano, sí. Pero bueno, vive en Estados Unidos. En fin, estamos trayendo gente completamente, es multidisciplinario, a que discute el psicólogo con el biólogo, con la arquitecta, con el historiador. Sí, para analizarlo desde las distintas facetas de la academia. Así es. Oye, ¿todos son hispanoparlantes? En esta ocasión sí, invitamos, por ejemplo... ¿A propósito? No, se fue dando, teníamos a alguien de Estados Unidos, también de Ciudades Resilientes, queríamos que viniera gente de la Fundación Rockefeller, de este programa que es el más importante en temas de resiliencia a nivel mundial, que no pudieron por temas de calendario. Lo que decías, o sea, el calendario, pues uno va preguntando y la agenda pues se va armando, y mucha gente sí quedó fuera, no porque ellos lo quisieran, no porque nosotros no lo quisiéramos, sino porque no su agenda no lo permitía. En ese sentido, invitamos a la representante de un organismo que se llama ICOMOS, que se encarga, sí, claro, de ver a nivel mundial también todos los temas de ciudades y patrimonio. La representante para objetivo entre la ONU, que es de Turquía, ella que estaba invitada, ella no va a poder venir, manda a alguien de ICOMOS que radica en La Habana, en Cuba, es quien nos va a acompañar en esta ocasión. Invitamos igual gente de Estados Unidos, gente de Holanda, en fin, y curiosamente al final todos los que van a venir son hispanoparlantes. Sí, quien viene alguien de Holanda que trabaja un programa que se llama Urban 95, que es... Urban 95. Que tiene que ver con... es la ciudad de los niños, no para los niños. Es recuperar espacios públicos que los niños deben de tener derecho a ese espacio. O sea, no es para porque el adulto en concesión le da un espacio. Es porque los niños tienen derecho a ese espacio público. Entonces, desde la parte conceptual del término, ya cambia. Y se llama Urban 95 porque es para niños que miden menos de 95 centímetros. Todo este desarrollo metodológico y nace en... la sede está en Holanda, en Ámsterdam, pero quien viene es de origen latino. Entonces habla perfectamente bien español. Entonces se han ido combinando cosas de personalidades. ¿A quién te hubiera gustado tener y no se pudo? A gente de la Fundación Rockefeller, de Ciudades Resilientes. Ellos van a ser algunos de los ausentes importantes que vamos a extrañar. Aunque viene de algunas ciudades de Ciudades Resilientes, vienen de Ciudad Juárez, quien lleva el programa de Ciudades Resilientes, viene también de Colima, quien lleva Ciudades Resilientes, y de la Ciudad de México, que son tres de las ciudades. México en este programa tiene 4 ciudades, y vienen 3 de las 4 ciudades que están en este programa de la Fundación Rockefeller, que es la más importante. Otra persona que, bueno, nos hubiera gustado mucho que viniera, es gente de, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, Argentina, que tienen un programa muy interesante en Ciudades Resilientes, y que han generado programas... donde involucran o territorialmente ponen la parte de la vivienda, la parte educativa, la parte social, la parte cultural, todo lo integran en espacios muy bien delimitados y tienen unos logros increíblemente maravillosos. También es una esta ciudad como tal, la ausencia de su participación, es una de las grandes, pues que los vamos a extrañar mucho, ¿no?, aquí en el Congreso. Oye, Enrique, todo este muestrario de ejemplos de casos exitosos en distintas partes del mundo para recuperar
las condiciones habitables para el ser humano, o para cualquier ser vivo, ¿no llegan un poco tarde con este diagnóstico? Es decir, ¿habrá posibilidades de frenar el crecimiento desmedido de las grandes ciudades, las urbes, las megalópolis? Mira, primero que nada, yo nunca he hablado de éxito en... Danos un poco de aliento, eso voy, danos un poco de esperanza. No lo voy a dar. Ya, vale. Si es lo que querías, no lo voy a hacer. Primero, hoy día ya no se habla de éxito, se habla de buenas prácticas. Segundo, yo creo que las buenas prácticas o los casos de éxito difícilmente son repetibles en otras ciudades. Sí, las condiciones son distintas. Son distintas y son coyunturales. Yo siempre digo que el éxito es coyuntural. Pero sí es un referente. Lo único que es repetible es el fracaso. O sea, lo que tenemos que estudiar y analizar... Eso fue rotundo. Es el fracaso. Eso rotundo. Es lo que tenemos... O sea, nos tenemos que abocar a decir dónde hemos fracasado para no repetir los errores. Porque es lo que más hacemos, repetir errores. Entonces, obviamente la gente que viene no viene a platicar de... O sea, sí viene a platicar de lo que ha hecho bien, pero viene a platicar que para hacerlo bien tuvieron que fracasar 20 veces antes. Nadie de las gentes que vienen... No conozco a todos los que vienen, conozco a casi todos. Sus currículum sí, hemos, la curaduría de la que te hablaba, la gente con la que estamos trabajando en el Congreso, hemos sido muy cuidadosos en seleccionar quién viene para qué mesa, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, yo te diría que ellos, casi todos los casos de éxito o de buena práctica, han pasado por muchos fracasos para llegar a ser lo que son. Y eso es lo que me interesa que nos platiquen. Porque aquí en este país, donde si de algo podemos hablar es de fracasos. Bueno, la reinvención de este país se produce a partir de cada trienio y cada sexenio. Es terrible. Así es. La ventaja es que el país, yo siempre he dicho que el país es tan rico, tan abundante, que nuestra clase política no se lo ha podido acabar. No hay manera. Afortunadamente. Por perversos que sean estos canecos. Pero la paciencia sí se agota. Sí, se está agotando ya, obviamente. Los ciudadanos lo acabamos de ver el 1 de julio. Está clarísimo. El hartazgo es un fenómeno. Es evidente. Que también no es nada más de México, ¿eh? Digo, en Europa hubo ha habido movimientos también inconformes. Sí, sí, sí. España, vaya. En contra de los propios partidos políticos. Creo que el modelo de partidos políticos se está agotando no solamente en México, sino también en muchos lugares. O sea, sí, es un fenómeno mundial. Y lo vengo diciendo hace 5 años, yo diría todo el mundo lo dice, digo, no es porque sea yo pitonizo y mucho menos, pero el elemento que nos distingue de los otros países es la impunidad. Esa es la pequeña gran diferencia. Es el único lugar en donde no hemos visto un presidente en la cárcel. Exactamente, carajo. Ni un presidente, ni un secretario, ni un director general. Ni un director, sí, ya, o sea, una secretaria. Cuando Brasil ya dio el paso, sí, Argentina, en todos España, lados, no sé. Hace 20 años, Perú, Colombia, Perú, todos, Nicaragua. Perú lleva, todos llevan presidentes en la cárcel en los últimos 20, 30 años. Y mira que aquí habría algunos que hubieran merecido hasta leña verde. Pero bueno. Ahí no digamos nombres, bueno. Ese es el problema, la impunidad, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ¿qué nos va a dar aliento? Voluntad política y participación ciudadana. O sea, si podemos conjuntar en un momento determinado estas dos cuestiones, porque la voluntad política da condiciones, pero si no hay participación ciudadana, la cosa se jode. O sea, no va a pasar nada. O sea, la parte política puede hacer su trabajo y puede hacerlo muy bien, pero si los ciudadanos si no participamos, si el testigo ciudadano, si no nos hay involucramos, un riesgo de que, o sea, porque la cosa no va a funcionar. Y lo mismo, participación ciudadana, activismo, sin voluntad política, pues es un 1 de julio, ¿no? O sea, es un castigo, o sea, tiene que acabar en un castigo esa participación ciudadana y no acaba en un proceso conciliatorio de trabajo en común, de ir de la mano. Entonces yo digo, mientras las autoridades den condiciones, pues lo demás lo hacemos nosotros, ¿no? El problema es que acabas de mencionar una palabra que le mete ruido a la clase política. Participación ciudadana. Ah, el activismo. Ah, no, les da pánico. O sea, ¿cómo conciliar, no? ¿Cómo concilias una clase con la otra? Porque, bueno, se ven como enemigos. ¿A alguien le conviene que eso pase? O sea, alguien gana en todo esto. Siempre, creo yo. O sea, no necesariamente tiene que ser... O sea, el decirte lo que no me gusta no tiene por qué poner, o sea, ubicarnos como enemigos. O sea, el no estar de acuerdo contigo... La clase política es pequeña, ¿sabes? De cabeza, sí. Sí, a eso me refiero. Y mientras la aldea es más chiquita, la cabeza es más peor. Chiquita. Sí, todo disminuye. Pero, repito, tú vas a Ciudad de México y están comiendo los del PRD con los del PAN, con los del PRI, con los de Morena. O sea, sí, vas a los restaurantes en México y todos están... Están todos juntos. Tú aquí en Puebla. Saludas a uno de un partido político en la calle y ya eres panista, pues no más estoy saludando, dame chance, ¿no? Te volteas y en tu teléfono le chateas con un priista, ya eres priista, oh chingados, o sea, ¿no? O sea, sí, claro. Te tachan, te descalifican de una manera tan simple y tan... Yo tengo amigos de todos los partidos políticos y con muchos de ellos
Los quiero muy bien. O sea, es que te quiero. Y demás. ¿No? ¿Sí? Con cada quien guardo la distancia en los temas que sabemos que no podemos dialogar, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión, ni yo los quiero convencer, y evidentemente cualquiera que me conozca un poquito sabe lo necio que soy, sabrá que para convencerme de algo está cañón, cuando me aferro a alguna idea. A eso me refería yo. Hablas de la clase política y la participación ciudadana. Sí, el activismo, la voluntad de la participación. La contraloría social, como le quieras llamar. Hay millones de maneras de expresarlo. De pronto, aplican la política pública o la medio diseñan. Voy a citar el caso de Claudia Rivera, que constantemente dice: esta ciudad está sobrediagnosticada. Uh-huh. Hay un sobrediagnóstico de los problemas de esta ciudad, pero no ha habido voluntad política y tampoco ha habido participación ciudadana. Sí. Yo creo que es parte de... me ha tocado vivir procesos... Por ponerlo en la aldea, ¿no? Sí, para ubicarnos. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, repito, que esas dos combinaciones se den para hablar de un caso de éxito algún día. si eso queremos, si queremos que Puebla aporte al mundo, así como ahorita estamos trayendo de otros lugares a gente que nos va a platicar de cuáles fueron sus procesos de fracaso para llegar a una buena práctica, para que Puebla el día de mañana pueda participar en un foro de esta naturaleza y hagamos... lo propio, pues yo creo que se tienen que dar esos elementos, pero también tiene que haber mucho esta parte, que ojalá ahorita un poco la parte electoral, va a sonar cursi lo que voy a decir, pero es como la esperanza, ¿no? O sea, como, ¿qué hay adelante de lo que, o sea, yo voy a abrir una puerta y atrás de esa puerta, ¿qué voy a encontrar? Cuando sé que voy a encontrar, o sea, ya sé lo que voy a encontrar detrás de la puerta, o cuando lo que está detrás de la puerta me da miedo o me va a generar un problema, pues entonces lo que sucede es que la gente se desanima, la gente puede tener elementos de violencia, no tienen, digamos, la empatía que deben de tener, esto que decíamos de los vecinos, de colaborar. Porque además México, nada más nos tienen que dar tantito para ser solidarios. O sea, nada más, de verdad, con poquito regresamos a lo que hemos sido históricamente como sociedad. Estas imágenes de la vecindad, donde la chica, una de las chicas va a cumplir 15 años y todo el mundo se une, ¿no? De películas de Tintán, de Cantinflas, donde todo el mundo se une. No vayamos lejos, el día del sismo del 19, sí, recordarás, sí, sí. La gente de a pie ayudando a que el tráfico fluyera porque los semáforos ninguno funcionó. No, pues ¿no? Se colapsó la ciudad y había gente de a pie tratando de ayudar a que el tráfico, cada quien llegara donde gente tenía que llegar. Gente que se paraba. Recogí a otra persona y la llevaba. Hubo alguna amiga me comentaba que ellos tardaron en llegar a su casa 4 o 5 horas porque se fueron deteniendo, recogían a alguien, lo acercaban un poquito, ¿no? Porque mucha gente pues no tenía cómo trasladarse o no hallaba la manera de llegar a su casa. Ese es un ejemplo, por ejemplo, sí, de solidaridad. El caso de mi madre, por ejemplo, estaba en Angelópolis sola, ¿no? Y un taxista, después de mucho, mi mamá no sabía, no hallaba la manera de regresarse, por fin. Solidariamente un hombre la llevó hasta su casa, llegó 3 horas después, todos estábamos angustiados. Sí, pero llegó. Llegó gracias al Señor. Y llegó gracias al Señor. Pudo haber llegado 5 o 10 horas y, bueno, es una mujer mayor, ¿no? Hubiera sido muy complicado. Entonces, yo creo que en ese sentido, México tiene la impronta, y los mexicanos tenemos en la impronta esta venita de ayudarnos, de ser solidarios. Nada más nos tienen que tocar tantito la cresta para que luego brinquemos. Ojalá que cada vez haya más elementos que permitan que esto suceda. Oye, Enrique, hay redes sociales del Congreso, entiendo también, ya tienes, ¿sí?, una cuenta de Twitter. Tenemos de Facebook, una cuenta de Twitter, así es, tenemos las cuentas. A ver si nos pueden poner el cartel en pantalla, muchachos. Que tenemos. El cartel para poder apreciarlo. Jóvenes, necesitamos el cartel en pantalla. A ver, ahí viene para que lo vean. Para poder verlo. Ahí están, ese es un pequeño banner. Ahí tenemos, lo que es la página de Facebook, Congreso Internacional Megalópolis, y el Twitter, que tenemos la página de internet, congresomegalópolis.com. Esta página ya está... está activa, ahí vienen los nombres, ahí está también el banner donde vienen algunos de los que van a participar, de las gentes de las que ya hablé ahorita. En la página de internet vienen las mismas personas con el currículum o con la reseña, la semblanza de cada uno de ellos. ¿Se hará una relatoría de todo esto para poder...? La idea es hacer las memorias, tener las memorias posteriormente, perdón, ¿te referías a posteriormente al Congreso? Sí, después del Congreso. Sí, después del Congreso, claro. Habría que hacer una memoria de lo que se dialogue aquí, los temas más importantes. Cada mesa, como te decía yo, va a tener un relator, un moderador, y esos moderadores también sacarán conclusiones, harán una... sistematización y demás. Me están diciendo los muchachos que está en la línea telefónica Benjamín Moreno. ¿Sí? ¿Está allí? Ah, bueno,
Te están buscando a ti, Enrique, para una entrevista en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues este... bueno, nada más terminamos el tema. Que deje el teléfono, por favor, y ahorita se reporta. Ok, sí, es que deje el teléfono. Oye, ¿quiénes facilitan la realidad? Importante. Bueno, este primer congreso es una iniciativa de la casa editorial Megalópolis, que como medio de comunicación se ha preocupado principalmente por difundir todo lo que tiene que ver con esta gran urbe que se conoce como Megalópolis. Decía yo que ahorita hay poquito más de 20, va a haber más de 40 en el 2030. La Ciudad de México, lo que se conoce como centro país, sí. Política estratégicamente hablando, hoy es la Megalópolis, es un espacio territorial que incluye municipios de 7 estados de la República. Y Megalópolis... Si recordamos los estados que están integrados a esta zona metropolitana, es Tlaxcala, Estado de México... Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Puebla, por supuesto, y me está faltando Querétaro. Sí, el periódico Megalópolis surge como una necesidad de informar y de hacer un periodismo, de investigación especializado en el tema de la Megalópolis en estas ciudades y brindar transversalmente temáticas que aborda semanalmente, ¿no? ¿Estamos en una de las megalópolis más grandes del mundo? ¿Podría ser? Sí. Mira, el tema de las megalópolis es un fenómeno curioso, surge en Estados Unidos en los 60s. La primera megalópolis es Washington, Boston, Nueva York. Esa es la primera vez que se concibe. Una definición que me parece muy corta sobre qué es una megalópolis es una concentración urbana de más de 10 millones de habitantes. Sabemos que la propia Ciudad de México esto lo superó hace... pero lo supera por mucho. Sí, hace muchos años ya sí, lo fue. Sí, la verdad no tengo el dato de toda esta megalópolis. Son, me parece, 22 millones de habitantes solamente en la metrópolis. En la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí. Si sumamos las otras zonas metropolitanas, pues la Tlaxcala, la de Morelos, Hidalgo, la de Hidalgo, ¿no? La de Querétaro, en fin, va sumando. Y bueno, son alrededor de 250 municipios los que integran esta megalópolis. Este conjunto, digamos así, lo que ha generado es una realidad de cómo entender los problemas a partir de analizando qué tenemos en común cada una de ellas. Entonces, esa es la iniciativa y nace en el grupo editorial Megalópolis. Aquí, digamos, el Instituto del IAP, de Administración Pública del Estado de Puebla, el Instituto de Administración Pública, es quien nos ha apoyado también muchísimo en la organización, con el gobierno del Estado de Puebla, que es también quien nos ha apoyado mucho desde muchas perspectivas. Posteriormente, bueno, está también en donde yo trabajo, que es IGC Asesores, y bueno, la Universidad Autónoma de Puebla, que nos ha apoyado también muchísimo, el Complejo Cultural Universitario y otros espacios son los que hemos tenido para poder generar esta ojalá pudiera participar en este congreso, no lo sé, tú tendrás el dato, quien presidió y quien va a presidir, porque hay una comisión legislativa. Así es. En el Congreso de la Unión. Así que es. Tiene que ver con el desarrollo de las grandes metrópolis o megalópolis, como se Megalópolis, caso. Así es, ellos han generado estudios, han generado, digamos, debates al respecto, también es, digamos, el espacio natural donde se ha tenido que cuestionar y plantear qué es una megalópolis y cómo sacarla, y expertos urbanistas de todo el país trabajando en ello también. Pues Enrique, que todo salga muy bien. Muchas ojalá gracias. Puedas dormir tranquilamente en los próximos después días. Del 27. Porque el monstruo que decidiste organizar en la capital del Estado de Puebla es sumamente ambicioso por los perfiles, la complejidad de hacer coincidir las agendas de todos estos personajes. Así es. En un periodo tan complicado como la resaca electoral que vivimos en México. Y las vacaciones de verano de todo el mundo. Las vacaciones universitarias de verano. Hasta los españoles, ¿no? Empiezan sus vacaciones todos, también. Claro, por supuesto. Entonces, no hay duda de que será todo un éxito este congreso de Megalópolis a partir del 24, 25 y 26, ahí en el Complejo Cultural Universitario. Nosotros vamos a transmitir desde allá el desarrollo, digamos, de algunas de las mesas. Ojalá podamos jalar algunos de estos personajes valiosísimos para entender la complejidad que se vive en las grandes megalópolis del mundo y particularmente del país, y pues que todos están invitados para ello, Enrique. Así es, ¿no? Así es, los esperamos el 24, 25 y 26 ahí en el Complejo Cultural Universitario. Llegamos a la parte, pues ya nos echamos todo el programa. Nos estamos aquí chismeando. Es sumamente complejo. Yo decía que siempre Enrique Glum trae temas muy interesantes. ¿Cuántas ciudades del mundo has visitado a propósito de tu especialización, Enrique? No sé exactamente, pero sí como unas 30 por lo menos, o sea, sí, trabajando, unas 30.
aproximadamente, digo, que son fuera de México. En México, bueno, pues, no sé, muchas. Algún bagaje traes, ¿algún por supuesto? Bagaje, sí. Sí se nota. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron a lo largo de todos estos minutos. Desde luego, hay temas de agenda política. Hoy decidimos privilegiar un tema serio que tiene que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de los seres vivos de toda esta gran megalópolis. Así es que agradecemos mucho el favor de su atención. Muy buenas noches, hasta mañana.